Hola comunidad Antimanque, bienvenidos a nuestra cápsula de ciberacoso o ciberbullying. Revisemos qué es y cómo podemos detenerlo. ¡Empecemos! ¿Sabías que uno de cada cinco estudiantes en Chile ha sido víctima de ciberacoso? Y en el mundo es un 30% de los adolescentes. ¡Wow! Eso es un montón de personas. Y las consecuencias, chicos, pueden ser muy serias. ¿Pero qué es el ciberacoso? Es cuando alguien usa internet para molestar, para humillar, manipular o amenazar a otra persona. Puede suceder en cualquier lugar, WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social. Quien hace el ciberacoso es un acosador y muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que está provocando. Para esa persona, quizás solo es una broma. ¡Wow! Estos mensajes pueden hacer mucho daño para quien lo recibe. Pero tranquilo, vamos a aprender cómo enfrentar y prevenir el ciberacoso. Veamos algunos consejos. Piensa siempre antes de publicar. Si no es algo amable, mejor no lo publiques. No participes en el ciberacoso. No le des me gusta ni compartas ese tipo de mensajes. Y por supuesto, denuncia el ciberacoso en la plataforma donde ocurra. Y esto es importante. Si crees que has sido víctima de acoso, habla con un adulto. Cuéntaselo a un adulto de confianza. También bloquea a la persona que te molesta. Recuerda que no estás solo. Hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Entonces, si ves o sientes que alguien está siendo acosado, no dudes en decirle al abusón que pare. Todos podemos hacer algo para detener el ciberacoso. En Colegio Antimanque somos zona libre de bullying y de ciberacoso. Mantengamos un internet seguro y amigable para todos.